Fueron un año y pico que estuvimos fuera del ring. Nos costó mucho volver, adaptarnos de vuelta al entrenamiento fuerte. Siempre me mantuve entrenado, pero no al palo, ¿entendés? Para llegar bien en una pelea. Muchos meses de inactividad nos costó muchísimo. Por el peso, la distancia. Nos subimos al ring, no, me costó el primer round, era todo nuevo de vuelta. habíamos trabajado muy bien, duro. Estuvimos en Mendoza, en campamento duro. El guanteo estaba muy seguro yo. Aparte, el rival que tenía al frente era muy experimentado a lo que era yo, recién la segunda, 50 que debutaba. Pero estaba muy seguro el entrenamiento que tenía, los guanteos. Estábamos muy bien, así que nada, tenía la cabeza metida en la pelea y quería pelear, lo único que quería. Fue muy lindo también porque había gente de Juárez y yo no sabía que me iban a ir a ver. Nada, donde subía al ring estaban todos ahí gritándome. Yo allá estaba de visitante. Estaba toda la hinchada del otro lado. Nada, donde vi que estaban gritando por mí, nada, fue muy lindo, sí. La verdad que muy lindo. Se te pasa muchas cosas por la cabeza. Yo soy medio. En ese sentido, lo único que quiero es que toque la campana y salgamos a ver qué pasa. Primer round siempre analizo un poco, ¿viste? A ver qué tiene el otro, porque no lo podemos. No sabemos qué tiene el otro. Porque lo puede estudiar, quiera o no, pero después sale como digo. Yo lo que tengo ansioso, el primer round ansioso, a ver qué pasa. Y después sí, ir llevando la pelea. Así que nada, donde dieron el fallo, sentí un alivio porque tenía una presión importante, porque. Qué sé yo, tenía hace mucho que no pisaba un ring, yo no sabía cómo iba a hacer las cosas, estaba seguro del entrenamiento que tenía, estaba muy bien entrenado, pero viste que esas cosas pasan muchas cosas. Así que nada, sentí un alivio. Sí, ya tenemos fecha ahora, 20 días, 15 más o menos, no tenemos una fecha justo del día, pero sí, ya nos aseguraron, así que estamos esperando ahora la semana que viene, ya nos confirmó bien. Y nada, sigue entrenando y sigue metiéndole. El otro día peleamos con un rival experimentado, tenía 11 peleas. Por lo que vimos ahí, ya quedamos 12 en el ranking, por los dos rivales que tuve, y le ganamos. Y quedamos 12 por lo que vi, así que así vienen lindas peleas. Así que nada, seguí metiéndole. ¿No? Sí, mientras que estoy acá en Juárez, me quedo 2 semanitas, me voy a quedar acá. Sí, la aprovecho a seguir entrenando acá en Juárez, siempre hago lo mismo, sigo entrenando acá en Juárez y ya me falta poquito. Nos vamos de campamento y así entrando allá en desarrollo, donde nos toque. No, eso es lo mejor, yo digo que es lo mejor. Estando con gente así que ya está experimentada, que ya ahora en 2 meses pelea un título del mundo, no, a mí me sirve muchísimo. Fuimos a Mendoza allá, tuvimos la preparación guanteando con también campeón argentino, campeón mundial juvenil, con muchos chicos invitados que nos sirvieron. Pero a mí me sirve muchísimo eso. No, no, sí, la verdad que era muchísima la gente que siempre está apoyando, pero muchísima gente y te manda mensajes preguntando ahora la pelea. No, la verdad que con eso muy contento, sí. Además, de gente que no me conoce, gente familiar y amigos, muchísimo, la verdad que muchísimo, sí, mucha gente. Con las publicidades que me dan una mano en todas las peleas, que son varias, que no, varias, sí. Que sí, ¿no? Muy agradecido con ellos, que siempre me dan una mano, cada pelea, te mandan mensaje, siempre, siempre, sí. Eso es muy contento, sí. Con gracia creo que no me alcanza, pero sí, muy agradecido con todo. Yo siempre a los chicos que recién empiezan, trato de darle un consejo, cada cosa que precisen, siempre estoy, lo ayudo a guantear, lo ayudo, lo que sea. Siempre le digo que lo único que hay es entrenar, 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 y por más cosas que te pasen, si es tu sueño, tenés que meterlo. Porque es la única manera de llegar, no hay otra forma. Y después sí, no, lo ayudo a darle manija a que entrenen, que es la única manera. Así van a llegar a cualquier lado.